Hola corazones, hoy les voy a compartir la rutina diaria que tengo con mi hija la pequeña haciendo la tarea, así que acompáñenos. ¿Empezaste a hacer la tarea? Sí. Muy bien. Vamos a ver lo que marcó la maestra. Acuérdate que solamente tenemos hasta las 12 del día para entregar la tarea. Y tienes que hacer español, vida saludable y matemáticas. Ahorita estás escribiendo nombre y fecha. Voy a la cocina, me avisas apenas termine. ¿Ya terminaste, Sofía? Ahí voy. Ok, entonces vamos a empezar a dictar. Vas a ponerlo titulado. Titulado. Ahora aquí vas a escribir los perritos. Si es título, se debe de comenzar a escribir con Marijo. Así se escribe Marijo. Marijo. Y es un nombre. Marijo, con Y. No está mal. Marí, la R. Escucha bien la palabra Marí. Corazones, hoy les estoy compartiendo cómo hago tarea con mi hija. La verdad es estresante. Yo me imagino que muchas personas están como yo, que tienen que venir a hacer la tarea con ellos, estar en la cocina, estar haciendo la comida. Y la verdad, sí es complicado. Más cuando tienes un horario para entregar la tarea. Tienes que apresurar a tus hijos para que ellos no se atrasen y puedan entregar la tarea. ¿Qué te quedaste? En la parte, ya escribiste senda. Y sobre todo cuando les marcan mucha tarea, tienes que apresurarte. Inferior. Imagínense, nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana para hacer toda la tarea con calma y poder entregarlo a tiempo, porque hasta las 12 del día tenemos chance de entregar la tarea. Dos palabras, de la lectura. Nosotros, corazones, somos los maestros de nuestros hijos y tenemos que ver que ellos vayan bien, que ellos vayan escribiendo bien, que no, que vayan mejorando en la lectura, en la escritura. Y la verdad, pues eso es lo que nos está tocando ahorita y es en donde nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. Sé que la paciencia hay veces se acaba, porque hasta a mí se me acaba, pero hay que seguir apoyándolos. Abre signo de interrogación. ¿Cómo? A ver. Borra eso y dejas espacio. Acuérdate que ya terminaste de escribir allá y tienes que dejar espacio. Dos espacios. Signo de interrogación. ¿Cómo? Acento en la O de. ¿Cómo se llama? Se llama. Son dos palabras diferentes. La niña. La niña. Cierra signo de pregunta. Y contesta, en base a la lectura, ¿cómo se llama la niña? Sin verlo. Marijo. Marijo. Marijo, no Jon. Marijo.
Marijo. Marijo. Escríbelo. Pasamos a la siguiente tarea que dice: investiga en internet o en una enciclopedia los tres grupos. ¿Por qué? Hay que investigar. Grupos que conforman el plato del buen comer. Son las 10, todavía hay chance. Esto es traumático, corazones, cuando te marcan investigación y estás a contratiempo y tenemos que buscar la información rápido. Para esto, corazones, yo dejo que mi hija lo investigue, que ella lo escriba para que ella vaya aprendiendo y que no se acostumbre a que nosotros le estemos haciendo la tarea. Ella tiene que aprender poco a poco a empezar a buscar la información que la maestra le dice. Okay. ¿Vas a escribir ahí? Los tres grupos. Los tres grupos del que conforma el plato forma, está mal, forma, pues este es fa. Esto, corazones, igual ayuda a los chicos a aprender a manejar la computadora y se vayan familiarizando con ello. Nosotros, corazones, lo que tenemos que hacer es orientarlos a ellos para que ellos puedan buscar la información y solamente ver que lo que ellos hayan buscado esté correcto. Ahora, corazones, regresamos para hacer la tarea de matemáticas. Y ahorita ya son 11:45. En la tienda, lo chistoso de aquí, corazones, es que cuando nos levantamos, nos peinamos bien y cuando terminamos, pon los pelos de punta. A mí se me está parando acá todo el cabello de tanto rascar. Necesitaba con B de burro. La verdad, yo creo que todas las mamás terminan así después de estar con sus hijos haciendo la tarea. Bueno, corazones, pues esta es la rutina que tengo todos los días en las mañanas con mi hija, porque antes de las 12 tenemos que entregar tareas, tenemos que correr para ser puntuales y también esto ayuda a que ella tenga disciplina y responsabilidad para entregar la tarea. Bueno, corazones, por el video de hoy es todo. Si les gustó, denle una manita arriba, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.